Estamos empezando a hacer la revisión del motor del MT-210 reclamado y bueno, en principio, en líneas generales, pues el aspecto es bastante malo. Sobre todo el tema del aceite este que tiene por todas partes, que es un aceite pues de estos quemados, pero a muerte, o sea, deja un rastro absolutamente negro, negro, negro. No es este aceite usado que normalmente tenemos cuando cambiamos aceite, sino que es un aceite negro, 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 negro. He sacado la varilla y me doy cuenta que el rastro de aceite aquí, pues desafortunadamente, tiene la misma pinta que el aceite que está en el filtro. O sea, es también un aceite bastante negro, quizás un poquitín más claros, pero sigue siendo muy oscuro. Vamos a proceder a desarmar la culata, el carburador y a sacar el cilindro a ver qué es lo que pasa. Para sacar el carburador suele ser una 10. Los dos tornillos que están aquí son tuercas sobre espárrago. Para quitar el soporte del filtro del aire. Y sacar el carburador. Normalmente lleva dos tornillos, dos tuercas y uno más aquí, que en este caso no está, que falta. Hay que centrar la llave de paso de la gasolina y el aire para poder sacarlo hacia atrás, si no, no te deja. Bueno, vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. Todo que vaya más o menos colocado en algún sitio. Vamos a desmontar el motor entero, pues que esté todo ordenado. De tal manera que luego, después, a la hora de montarlo, no se complique mucho el montaje. Para sacar el carburador, tira. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar la gasolina. El tanque de gasolina no tiene gasolina ya. Y hacemos palanca, ¿eh? Hacemos palanca, no tiramos ahí, no pellizcamos con un alicate ni nada de eso. Hacemos palanca. He subido un poquito la abrazadera esta que lleva. Hacemos palanca hacia arriba. Saco la manguera de gasolina. El tanque de gasolina ya no tiene gasolina. Si tuviera gasolina, estaría saliendo gasolina por aquí. Aquí detrás hay una junta. Esta la dejamos aquí también. Tiramos un pelín para atrás del carburador. Y aquí tenemos los primeros problemas, ¿no? Está el muelle y la palanca del regulador. Entonces, para sacar esto, un alicate pequeñito. A ser posible que tenga muelle, que vuelva solo. Este tiene muelle. Y lo que voy a hacer es primero sacar el muelle con mucho cuidado de no doblarlo ni romperlo, lo saco y lo retiro. Y para poder sacar la varilla al regulador, tengo que echar hacia atrás totalmente el tornillo del ralentí del motor, para que esto tenga ángulo suficiente. Ahí está. Sacamos el carburador, carburador fuera, seguramente tenga un poco de gasolina dentro, si le deis la vuelta. Bueno, en este caso, sí, sí tiene todavía un poco. Eso lo vamos a limpiar. Tenemos a la vista la toma de admisión, que es esta. O sea, la junta. Y la toma de admisión. La toma de admisión es este plástico que separa el carburador del cilindro para que no haya transmisión de temperatura y la junta que no se pierda. Guardamos. Bueno, esto es el mando del acelerador, este conjunto, esta placa que hay que sacarla. Lleva 1 y 2. Son también 10. Sacamos
uno de los tornillos y el otro. Uno. Y dos. Este es el soporte que lleva aquí el ganchito que tira cuando tú aceleras, tira de este muelle que está aquí detrás, que es el que acelera, y va conectado al regulador también. El regulador, que es la palanca esa que está ahí detrás, que regula que el motor no se pase de vueltas. Hay un vídeo a tal efecto para explicaros cuál es el regulador. Esto es muy sencillo, se saca, luego lo limpiaremos y fuera. Y aquí tenemos ya a la vista la tapa de las válvulas. Vamos a sacar la tapa de balancines. Esto está un poco suelto, no debería estar suelto. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuatro tornillos nada más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En principio esto tendría que salir con facilidad. Vale, no está muy sucio. Sí tiene un poquito de aceite oscurito. Y esta es, pues como veis, el juego de válvulas, que están funcionando correctamente en principio. Habrá que ver luego las tolerancias. Y bueno, visto esto, vamos a sacar lo que es la culata para ver el estado del pistón y el cilindro. 1, 2, 3 y 4, ahí dentro. Esto ya no es una 10, es una 13. Y seguramente estarán mucho más apretados. Así que vamos a usar una herramienta más potente con un pequeño extensor. Ahí. Ahí. Estos tornillos y estas tuercas hay que apretarlas después con una llave dinamométrica, ¿eh? Para que no haya ningún problema. Bueno, aquí entra. Voy a simplemente a soltar. Ahí, suelto. Suelto. No hago más. Voy con otro. Quito la fuerza. Solamente quitar la fuerza. Esto, como estoy haciendo el vídeo, pues me cuesta mucho más que si estuviera haciéndolo con el motor sujeto. Esto, tenerlo en cuenta, que normalmente no se trabaja así, sino que esto lo hacemos así para que vosotros podáis verlos. Vale, este ha soltado también. Tenemos 1, 2, 3 y el cuarto, que está aquí debajo, con cuidado, y ha soltado también. Vale, ya no me hace falta ni siquiera la llave. Suelto con cuidado. Esta es la culata, lo que voy a sacar ahora. Mucha gente me pregunta que qué significa OHV. Significa, en inglés, overhead valve. Overhead valve, o sea, válvulas por encima de la cabeza, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, la cabeza del cilindro está aquí, por encima de la cabeza las válvulas. Es un sistema que lo que te permite es regular mucho mejor el reglaje de válvulas de una manera más sencilla, porque solo hay que quitar esta tapa. Antes era más complicado en otros motores y bueno, pues se quedó eso, se hizo famoso con eso.
Perdona si no se ve muy bien, se ve nada más que mi guante. Estoy quitando otro de los tornillos. Ya sabéis, sé que son cuatro. Uno. Dos. No perder ningún tornillo cuando desarméis una cosa de estas, porque después, si no, os vais a ver negras para encontrar los tornillos iguales. Bueno. Como no me cabe el dedo, voy a utilizar un alicate para sacarlo. 3 y 4. Bueno, tenemos los 4 tornillos fuera. Y ahora la culata está suelta, no hay ningún impedimento que pueda permitirla hacer salir. Así que vamos a sacarla. Y para sacarla, le vamos a hacer un poquito de presión. Un poquito de palanca con un destornillador. Un poquito. Hay un tornillo aquí que es el protector térmico. Se lo voy a quitar también porque va a costar mucho menos que salga todo el cilindro. Vamos a ver. Está muy apretado. Llevará aquí otro, efectivamente. Lleva aquí otro aquí debajo. Que se lo vamos a quitar también. Este motor lo puedo mover así porque está sin gasolina y sin aceite ahora mismo. Si no, no podría. O sea, no podría porque se saldría todo. Por poder si se puede. Va. Esto está bien suelto ahora mismo. Vamos a intentar sacar la junta esta de la culata, de la tapa de válvulas. Vamos a dejarla en su sitio y vamos a sacar aquí. Bueno, aquí ha salido la culata llena de costra. Llena. Bueno, las varillas de las guías de las varillas de empuje de las válvulas, guardarlas, son simétricas, son iguales. Vamos, es mejor que como cogen un poco de vicio, la izquierda va aquí y la derecha va aquí. Vamos a ponerlas izquierda y derecha, las guardo en ese orden y de esa manera no me costará tanto después que el motor funcione correctamente. Bueno, pues hay una costra importante de carbonilla que no es normal que esté. No es normal que esté. Y aquí, pues la culata tela, tela, porque fijaros la cantidad de costra que hay aquí. Esto no es normal. ¿Y esto qué es? Esto parece tierra. Esto es tierra. Vale, pues no es garantía.